¡Hola amigos y amigos! ¿Cómo están? Esto es Cocina y Rock and Roll. Hoy vamos a preparar un guiso súper económico y delicioso, con alitas de pollo. Va a quedar buenísimo. No te lo pierdas. Acá tenemos un kilo de alitas aproximadamente. Y si te las venden así, completa, con la parte del centro, hacemos así. Sacamos la parte de la carcasa. Esto tiene bastante carne, así que lo podemos usar para otra comida, para una sopa, o lo ponen en el guiso, como quieran. Pero yo prefiero dejarla para otra comida. Otra cosa que le vamos a sacar son las puntitas. Y vamos a usar solamente esta parte del centro. Cortadita así. Estas son las partes que van. Hacemos lo mismo con todas. Una vez que tenemos todas las alitas separadas, las vamos a sellar con un chorrito de aceite. Le damos un poquito de color. La vamos moviendo. Y mientras vamos pelando y cortando una cebolla. Y también medio morrón rojo, cortado bien chiquito. Y una vez que se doraron las alitas, vamos a retirar. Y ahí mismo, en esa grasita, con todo el sabor, otro chorrito de aceite. Y adentro la cebolla y el morrón. Un poquito de sal. Y la vamos a rehogar 10 o 15 minutitos más o menos, revolviendo a fuego moderado. Si ves que se seca mucho, le pones un chorrito de agua. Un poquito nada más, para que no se pegue. Muy bien, 10 minutitos después, cuando esto está rehogado, volvemos a poner la salita. Y agregamos dos tomates cortados en cubitos y pelados. Puede ser perita o el que te guste. Se puede usar un puré de tomate comprado, pero siempre lo natural es lo mejor. Le damos 10 minutitos para que se cocine el tomate y seguimos. Mientras tanto, vamos con el condimento, que como siempre es a gusto del que lo prepara. Yo le pongo un poquito de provenzal. Ají molido. Poquito porque es picante. Pimentón dulce. Después le vamos a rectificar un poquito la sal. Perfecto, una vez que pasaron 10 minutitos más, mirá, el tomate ya casi se deshizo. Este es el momento para ponerle agua caliente. Mejor que sea caliente para no retrasar el proceso. 5 tazas. Aproximadamente. Y en este caso lo hacemos con arroz, pero podrían ser fideos. Una taza de arroz, que sería la cantidad para 2 personas. Y como algo opcional, agregamos papas. Al mismo tiempo que el arroz, si las cortamos chiquitas así, se cocina todo junto en su punto ideal. Lo vamos revolviendo, mantenemos el hervor a fuego lento, lo podemos tapar así y seguimos. Perfecto, pasaron 15 minutos nada más y esto ya está listo. Ahora solo queda apagar y dejarlo que repose. Así tapado, 10 minutos dejamos que repose para que se concentre el sabor y lo probamos. Qué bueno, mirá cómo tomó consistencia al dejarlo reposar. Esto se pone buenísimo. Quiero agradecer a todos los amigos que colaboran por los super gracias, nos ayudan un montón. La consistencia es justa, para mi gusto. Bueno amigos, llegó el momento, vamos a probar. Venga para acá.
sabor. Impresionante. Le voy a mostrar las papitas, porque siempre hay algún incrédulo que no cree que queda todo en su punto. Mirá. Hermosura. ¿Y amita? Venga para acá. Esto fue Cocina y Rock and Roll. Salud. Suscribator y like.